Bueno, parceros, después de pasar por ese puente, que la verdad me dio como un poco de sustico, este es el puente, un puente de madera, pues como lo vieron, de por acá del, ay, fue pucha, del oriente, sí, creo que es del oriente, vía por acá, por acá queda por Santa Fe de Antioquia, listo, en un pueblo por acá, como a 2 horas de la ciudad de Medellín. Puta, me perdí. Bueno, aprovechando que hice también ese paseíto por acá con mi esposa y un parcero, una G0250, les quiero hablar un poco si realmente vale la pena o valió la pena reprogramar la Duque 200 y como contarles los beneficios que tiene reprogramarla y el costo, listo. Entonces les voy a hablar si realmente valió la pena gastar 650 mil pesos, porque eso costó la reprogramación. 650 mil pesos vale la repro y montarla en el dino, listo, para mirar cómo la moto quedó. Si usted lleva la Ecu, la Manda o solamente lleva la moto para que le metan el mapa, pues eso vale 550 mil, cierto. Pero esa no es la gracia. Ya que nos perdimos por acá. Entonces esa no es la gracia. La gracia es poder montarla en el dino y mirar cuántos caballos subió la moto, torque, etcétera, ¿cierto? Bueno, parcero, entonces les voy a contar aquí rápidamente si valió la pena la reprogramación o no. Bueno, inicialmente les digo que sí valió la pena. Bastante, listo. Sí, inicialmente les digo que valió la pena y ya les voy a decir por qué. Listo, ¿por qué? Primero, que ha sido una de las cosas que más me ha gustado es que la moto, la temperatura de la moto disminuyó un 40% aproximadamente. Esa moto de por sí calienta bastante y el ventilador se prende mucho, listo. Desde que le hice la reprogramación, cambió muchísimo la temperatura del motor, muchísimo, como un 40% más o menos, les digo, y el ventilador ya casi no se prende, listo. Entonces eso ha sido lo primero que me ha gustado. Bueno, lo segundo, el sonido del motor también cambió muchísimo. El motor ya suena más serenito, suena muy serenito, la verdad. Suena más tranquilo, muy parejito. Entonces también me ha gustado mucho por eso, listo. Suena muy muy chévere la moto. Bueno, lo tercero es que la moto, bueno, torque no ganó la moto, la verdad. Torque no ganó, siguió igual, la moto no ganó torque, pero sí ganó potencia. La moto sí ganó un caballo, ganó un caballito. Entonces esa moto quedó prácticamente con 23 caballos a la rueda. Entonces también me gustó mucho por eso. La moto ya no limita a 10.000 sino a 12.000. Yo sé que pronto quedó muy alta, pero eso lo hace uno de vez en cuando, cuando va a hacer un piquecito por ahí o algo así, pues que la lleva a todas esas tope revoluciones. De resto, pues uno anda tranquilo en la moto. Entonces venga, vámonos por aquí que voy perdido. Me perdí el compañero. Entonces, parceros, la verdad sí valió la pena la reprogramación. Como les digo, temperatura disminuyó. Otra cosa, el consumo de combustible también bajó un poco. El consumo de combustible. Entonces, temperatura, consumo de combustible, el sonido del motor, el aumento de un caballo. Entonces, la verdad sí, a mí personalmente sí me gustó cómo quedó la moto y sí valió la pena para mi gusto, listo. Entonces 650 mil pesos vale. Nada, aparte de no siendo más, me despido. También quiero aprovechar para despedirme, pues, de todos ustedes, de mis seguidores, del canal. La verdad, estoy en otro proyecto personal de mi vida y la verdad, nada, voy a dejar a YouTube por un tiempo. Sí, y más adelante retomaré otra vez con el canal. Entonces, espero que a todos les haya gustado el contenido que hice hasta el momento, que le haya servido muchísimo a muchas personas en las diferentes motos que tuve, en la GSX-S, en la MT, en la Gixxer.
Y nada, lo poco que logré hacer con la Duque también, que obviamente me voy a quedar con ella, porque con esa moto me voy a quedar mucho tiempo, la verdad. Entonces, nada, parceros, nos despido por acá desde Santa Fe de Antioquia. Que estén muy bien, Dios los bendiga. Y suerte, agonías.